Tres grandes compañeros que nos guían por toda Palestina, están aquí con nosotros, han venido desde allá. Pedro Taufik, amigo, Jaguar y Ayman. La ocupación judía en Palestina me parece que es uno de los temas más ominosos de la humanidad que se están dando en este momento. Creo que ya en alguna ocasión un gran escritor como Saramago dijo que se está pareciendo a lo que hacían los nazis con los judíos precisamente. En algún momento Alejandro y yo pensamos cuál debería ser el título del libro y pensamos que podía ser Los judíos de los judíos, ¿no? Porque hoy los palestinos están viviendo una situación muy similar. El amor es casi imposible porque si una mujer vive en una parte de Palestina y su compañero vive en otra y se enamoran, difícilmente podrán hacer vida común y hacer que ese amor se siga dando. Bueno, hasta eso está virtualmente prohibido en Palestina por el gobierno de Israel para los palestinos. Es una ocupación que además se da de lo que se llama un país democrático, que se autonombra un país democrático. Yo creo que tienen instituciones democráticas en Israel, pero que no coinciden absolutamente nada con su práctica hacia los palestinos, ¿no? Me daría mucho gusto invitarlos a que lean este libro, no porque sea mío, eso es lo de menos, no porque sea en coautoría con Alex, que es un extraordinario escritor, sino porque creo que le va a dar un retrato de algo que debería de conocerse muchísimo más, para que pues quizás en la próxima elección, en la próxima votación de la ONU, pues el gobierno mexicano sea presionado un poco por los ciudadanos que somos de este país para que vote a favor de que pues sabe que a Palestina se le reconozca como un Estado independiente. Es que están ustedes viendo atrás, también es producto del trabajo que trajimos de Palestina. Esto pasó por Milenio Televisión, gracias a Milenio Televisión obtuvimos credenciales para podernos ir como acreditados como prensa. Está todo cerrado, pero bueno, finalmente en Gaza han sabido un poco cómo sobrevivir y han hecho túneles alrededor de toda la frontera con Egipto, y en esos túneles pasa toda la comida y también pasan cohetes, ¿no? Gaza, por ejemplo, donde está Hamas, es una cárcel de 1.500.000 personas. La mayoría de ellas son desplazados dentro de su propio territorio. Cuando ocurrió lo que... Entonces, creo que sí. Los judíos. Para que vengas con todo lo gasto para allá, para Palestina, para que veas todos los gastos listos, para que usted que venga, que cuente la historia, no solamente dos historias, son tres historias, israelí, palestina y la tuya. Tus ojos, para que vea, y ahí le cuentas, y venga a decir a todo el mundo acá, a México, cómo es las cosas. Muchas gracias.